soy Chinon en un nuevo video y raza, esto fue hace muchos meses, pero estuvimos en busca de independencia. Buscamos carrito, buscamos casitas en renta. Fue difícil, pero nos llegó la noticia de una casita en renta cercana, un lugar bonito y gay, donde nuestro pequeño Chinon podía ser feliz y transexual. Sí, al fin. Bueno, comenzando con esta experiencia, estuvimos buscando cosas para el hogar. No teníamos nada de objetos, nada. Fuimos a la tienda de segunda, encontré cosas aesthetic y baratas para la casita. Me di vueltas por ahí y gente, nos fuimos cargaditos de cosas. Sí. Mira, mira, mira. Mira nomás, estos son los que yo dibujaba cuando era chiquito. Tal cual. Bueno. Y lo mejor es que en el camino al camión íbamos con nuestras bolsitas bien pesadas y encontramos una camioneta. Le estaban vendiendo todo bonita y barata, raza. Se sintió como si todo lo malo se fuera, como amor a primera vista. Esa camioneta, güey. Ya teníamos casita confirmada. Mi hermano terminó comprando esta camioneta. No, raza, la verdad, yo un Transformer feliz. Un Transformer feliz. Ya voy a arrancar. Ahora con camioneta era como si fuéramos un perrito sin correa, estábamos para todos lados. Fuimos a conseguir más cositas para la casa, fuimos a la tienda de dólar, conseguimos algunas cosas de limpieza, lo básico. Enfrente de esta tienda había otra tienda de segunda, así que también fuimos, todo bonito. Pero obviamente me la paso más en el área de juguetes. Pinches juguetes. Me encanta. Mira, un matito burrón. Será mi próxima aventura. ¿En un pantano lleno de reptiles? ¿O en un bosque silvestre? ¿O tal vez? ¿Quieres un churro? Bueno, días después al fin pude conocer la famosa casita de la que todos hablaban. Sin muebles, las personas que rentaban anteriormente habían dejado horrible la casa, todo sucia, todo rota, pero güey, estaba bien emocionado. Está preciosa, güey, está preciosa la casa. ¿Ven este lugar? Este será mi cuarto. Sí, andaba bien emocionado, gente, bien emocionado. Solo estaba contando los días para llegar acá, de verdad. En otra vuelta en busca por más cosas fuimos a Walmart. Agarré un espejo y una tostadorcita y agarramos cubiertos, que por cierto, qué caros estaban los cubiertos, mira el chile, qué caros. Bueno, fue divertido, es una joda buscar lo que necesitábamos, pero fue muy divertido. Aún así, no acabábamos. Seguíamos pensando en que necesitábamos más cosas. Era como empezar desde cero, no teníamos nada. Terminamos encontrando otra tienda de segunda y fuimos. Mi bro encontró una silla chida, juguetes para mi bebé, para mi querida Mosha. Y bueno, de camino ese mismo día encontramos una mesa de cristal que alguien sacó a huevo, raza. Una limpiadita, unos toquecitos y como nueva, güey. Oh, ese sillón también es adoptado. No le digan. A los días seguimos consiguiendo cosas baratas para poder irnos del terrible lugar donde vivíamos. Y bueno, aquí apreciarán a un chino feliz. Viendo un futuro con paz mental, sabiendo que va a poder ser él sin ser juzgado y va a dar bailecitos. A huevo, a huevo. Bueno, llegó el tan esperado día, llegó el momento de transportar mis cosas a mi lugar seguro. Pop!
¡Bum! Magia de la edición. Tenía un desmadre de cajas, pero poco a poco hice limpieza. Can't wait to bury the ruins of my mistakes to only keep the truth, yeah. Saqué mis cositas, procesé cómo llegué hasta aquí. Sí. Acomodamos la alacena con los alimentos importantes, la Kira descansando. Oh, esa mesa es regalada. Pero bueno, mi cuarto fue una chinga, pero yo feliz, raza, yo feliz. Ya podré hacer tomas de lejos, ya podré extenderme mi banderita sin ser juzgado, sin que nadie me mire mal, raza. Pasando eso, fuimos a Home Depot nomás para turistear y por herramientas para arreglar detalles de la casita. Y bueno, nada interesante, solo les quería mostrar qué bonito se ve el pasillo de los foquitos. Ajá, Tokio. Después nos fuimos a asustar con los precios de los refris, güey, qué caros. Para el rato me llegaron unos focos que pedí para mejorar la calidad de mis videos. La calidad mejora un chingo. O sea, puedes ver esto, qué bonito se ve, qué bonito. Ahora que ya tenía un foco en el cuarto, me inspiré, tenía paz en el cuerpo, así que me puse a pintar, claro que sí. ¡Uy! ¡Mira esa toma! ¡Mira esa toma! Recordemos que este es un canal de dibujo, así que de perdiz voy a pintar un poquito. De mientras, les cuento, raza, a lo mejor en el video se ve fácil el cómo salimos de donde estábamos a un nuevo lugar todo hermoso, pero no fue nada fácil, tomó su tiempo, tomó su dinero, fue un proceso de ansiedad, estrés, pero se logró. Y a lo que quiero llegar es que las metas que te propongas, de la más chiquita a la más grande, lo vas a poder lograr. Solo trabaja duro, no te rindas, que si te llega un mal comentario de personas culeras o sientes que estas mismas personas te van a tirar, que juegan con tu cabeza poniéndote a ti misma en tu contra, haciéndote sentir lo peor, te quiero decir, llora, de verdad, derrúmbate, pero saca todo ese coraje que tengas dentro. Y no te rindas, demuéstrate que puedes, demuéstrales tus capacidades, cumple tus metas, sé quien tú deseas ser, identifícate como te sientas, ama a quien quieras, escoge la carrera que quieras, toma la decisión que quieras, exprésate, habla, vístete como quieras, al chile, güey. Es tu vida, no la de la demás raza. Bueno, qué rabia, pero sí, sé que hay muchas personas que tienen problemas con todo eso, así que te lo dice acá el don Chinon, el Chinon viejito. No te rindas, mi niña, güey, te quiero mucho y un chingo, por favor, tú tranqui, toma agua. Bueno, fuimos a un lugar de liquidaciones, sí, perdí muchas grabaciones del lugar, pero me gustó mucho, mucho, mucho. Otro día estuvimos haciendo el súper y encontramos este escritorio en la calle, así que me lo llevé. Estaba algo rotito y sucio, pero son cosas que se pueden arreglar. Como era el fin de semana de ventas de garage, también en el mismo camino encontré este banquito a $5, güey. ¡Qué hermoso! Está un poco sucio, pero una pintadita que le falta y ya. Bien Asterix, todo re Asterix, andaba bien feliz, gente, estaba bien feliz. Ando feliz, raza,
Ando feliz, Raza. Ah, también me compré estos borradores miniatura de comidita. ¡Uy, qué chingones! Momento unboxing. Unboxing. Por cierto, no tenemos lavadora, así que fuimos a la lavandería y güey, qué pedo, está genial. Se ve bien retro, me gustó mucho. Había maquinitas y no, pues todo bien chido. Qué buen servicio. Y mira, como las lavadoras son de monedas, nada más metes el billete y te da las coras. ¡Qué chingón! Sí, ese fue mi paseo por la lavandería. ¡Oh! Y también compramos una tele barata en Facebook Marketplace. Como que lo usaban para el no por, pero ¿a quién le importa? Estaba barata, güey, estaba barata. Bueno, después de una semana creo, no sé, llegó otro paquete para mi cuarto y aquí comienza mi misión por armar un mueblecito para sustituir esa mesita de cartón. Ajá. Quedó chingón, sin palabras. Acá andábamos en la Goodwill, ajá, otra tienda de segunda, pero más asteric. ¡Córralo! Encontré la cosa más bella que puedas imaginar. Una taza de llama peruana. ¿A huevo? ¿Me la llevé? Sí. Toda la tienda estaba muy asteric. No grabé mucho porque había más ropa que cosas, pero está bonito. Bueno, otro día, una mix del trabajo nos llevó a pasear a Los Ángeles. ¿Qué les digo? Es muy mexicano Los Ángeles, está bonito, me recordó más como a Ciudad de México. Telling me to leave for a while. So for the first time I trust him. Right on now, I'm gonna write my own line. Nos llevó a conocer Chinatown. Chinatown. Ajá. Pasamos por un San Juan de Dios, pero chino. Un mercado chino, güey. ¡Qué belleza! Hay muchas cosas lindísimas y brillantes y plantitas y bambú y gatitos y no sé, está muy, muy bonito. Hey, my love inside.
to bury the ruins of my mistakes, to only keep the truth, yeah. Después pasamos por un pasillo como los del GTA, del videojuego, y qué experiencia, olía horrible, pero las vistas bellísimas. Caminamos hasta Chinatown, Qué hermoso, las construcciones están bellísimas. Hay muchos colores. Estaba el Bruce Lee, güey, el Bruce Lee. Y había muchas cosas otakus. Qué pido. En fin, este paseo fue rápido, fue muy chiquito. Chinatown está chiquito y estaba solo. Supongo que en la noche se pondrá más chido, no lo sé. Pero bueno, de ahí nos fuimos a turistear a Hollywood. Y güey, qué asco de lugar. O sea, está bonito, está muy asteric. Están las estrellitas, hay gente asteric, hay adolescentes asteric haciendo TikToks por todos lados. Los edificios y camiones están lindos. Probablemente había una que otra persona famosa caminando por ahí, no lo sé. Pero Hollywood tiene un gran problema con los homeless y gente que anda crica. Vimos personas autolesionándose por cricos, güey. Sí, me dio mucho miedo. Aparte nos engentamos y me puse malito. Casi le vomito el auto a mi amix. Perdón y gracias por cuidarme. Bueno, esto ya es mucho tiempo después. Fuimos a una plaza de estas de Catego porque hay una marisquería donde comes con los dedos. Y claro que sí, yo voy a donde se pueda tragar con los dedos. Me caga usar tenedores. Así que turisteamos, estaba todo bonito. Y en toda la plaza había bocinas con música. Llegamos al Miniso y me compré a este güey. Y de ahí fuimos a marisquear. Sí. Tragamos con los dedos, gente. Nos pusieron una bolsa con los mariscos. No era un plato, era una bolsa. ¡Qué pedo! ¡Qué chingón!
un tour, pero no lo impide, así que pues ni modo. Estoy echando hueva. ¿Qué? Ay, voy a limpiar. Voy a dejar bonito para grabar vídeo. No, raza, este no soy yo, güey. De un desmadre. Y no barrí ni trapilla ni nada, pero un desmadre, mira, ahí está la compu. Me la armó mi bro. Tengo que parar para finalizar el vídeo. Pero qué hueva. Estaba viendo unos TikToks y luego, güey, se me cayó la ventana. Se me cayó la cortina. Y se está cayendo mi ventana. Es un cartón. Pero mira, puse una plantita. Está bonita. Room tour. Ahí está el cuadro. Lo intenté colgar y se me cayó la de los BTS. Y unas pinches tablas blancas. Oh. Cama. La cama. Mira, se cayó. Mira, se va a caer también esa. Ay, esa madre se va a caer. Ya no tengo cinta. Un turro. Mis chanclas. Está barato. Me la acaban de armar. Mi Sugar Pro. Cochinero. Estaba en una tienda de segunda, güey. Ahí estaba yo. Eso es todo por el video de hoy. Yo sé que me tardé mucho para hacer vlog e incluso para subir video, pero aquí está, para que te distraigas un rato, para que veas mientras comes, no sé. En fin, eso es todo por el video de hoy. Les agradezco a mis patrones, a Jace, a WH, Dark Dragon, a Inco Dragon, a Catherine, a Daniela Roca, a CNMSW, TTS, al Pepo, a Vane-BRN, a Bifto, a Arlor Bien Chingón, a Meli, a María Alexia Mina, a Jay Hernández, a Blossom Biscuit, a Carol Zen, a Koe Cannon, a Derint, a Alexander Aliaga Quesada, a Star Dusty, a Gio Jin SG, a Andy y a Margie Rem. Muchas, muchas gracias. Les quiero un chingo. Y gracias a ti por ver el video. Recuerda tomar agua, comer bien y adiós.